colaborar con la doctora Suyapa Mejía Aquino. Al final está el número de teléfono, cualquier colaboración es bienvenida desde ya. Muchas gracias, inicia la siguiente petición. Mucha atención a esta petición de los médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula. Mucha atención. Los médicos y personal sanitario necesitamos lo siguiente. Número uno, préstamo de 5 casas confiscadas o cualquiera que nos pueda prestar su hotel o casas vacías cercanas al Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula, Instituto Hondureño de Seguridad Social Calpules, a Leonardo Martínez y Catarino, para ir a dormir después de pasar visita a pacientes contagiados. Y así no vamos a dejar los virus y bacterias a sus colonias y a nuestras casas. Somos humanos y tenemos familia. Les envío un presupuesto por persona de todo lo que se necesita en base a 4 meses de pandemia en Honduras. Escucha bien, presta atención. 2. 5 uniformes de tela blancos para cada colega talla S, M, L y XL. 3. Zapatos cerrados plásticos que se puedan esterilizar 2 pares por colega. 4. Gorros y cubre zapatos desechables, 50 para cada colega. 5. Mascarillas N95, 30 por cada colega. Y quirúrgicas, 50 por cada colega. 6. Lentes o caretas que cubran y cierren toda el área ocular. Que no se empapen, 1 par por mes, total 4. 7. Batas quirúrgicas impermeables, 30 para cada colega. 8. Overoles 3M, 30 para cada colega. Número 9. Guantes, 2 cajas de guantes estériles y 2 cajas de guantes desechables para cada colega. Necesitamos nos hagan las máscaras, aunque sea con botellas de Coca-Cola de 3 litros con esponja. Esa es toda la indumentaria que vamos a necesitar cada médico en base a que la pandemia tal vez dure 4 meses y ese presupuesto es raquítico en base a 7 turnos por mes. Y si nos toca más, a saber cómo nos va. Y si nos toca días alternos, serán 15 turnos. Y los insumos que aquí solicito se multiplican por 2. Eso es en base a mi presupuesto, pues cada médico turnará de 6 a 9 veces por mes mínimo. Somos muy pocos internistas activos. Creo que en el Instituto Hondureño de Seguridad Social apenas llegamos a 20. Y los intensivistas son mucho menos, apenas llegarán a 10. Y los internistas vamos a tener que hacer en algún momento trabajo de intensivistas. Y los otros médicos generales o de otras especialidades van a tener que hacer en algún momento trabajo de anestesiólogo o de internista. Si tiene una iglesia o una organización que nos quiera ayudar, les dejo mi número, el 96-94-85-21. 96-94-85-21. Mire, esto no debería de ocurrir. Disculpe, esto no debería de ocurrir. Si queremos que ellos estén trabajando y queremos que ellos estén atendiendo a toda la gente que llegue infectada por COVID, es el llamado urgente que les entreguen los insumos necesarios. Ellos son seres humanos, tienen familia. Esto es algo que no debería de ocurrir. Si usted como patrono le está exigiendo a sus empleados que trabajen, debe de darle lo necesario, las medidas de bioseguridad para que puedan trabajar. Y, óigame, los médicos deberían de tener todo. Los médicos en este momento deberían de tener todo lo necesario. Médicos, porque aquí hablamos solo de médicos, pero enfermeras. Tenemos que incluir a las enfermeras. Uy, médicos, sí. Las personas que están en la primera línea, las personas que asean esos hospitales, en donde se están recibiendo pacientes contagiados de COVID. Ellos también tienen derecho y también tienen familia. Así que el llamado es para que, por favor, de manera rápida, urgente, expliquen dónde está el presupuesto. Expliquen por qué tienen que estar pidiendo cosas que no tienen, cuando ellos son los que están ahí al frente. Línea. 300 millones de lempiras, otros decían no 15 debería. Millones, 200 millones. ¿Dónde está entonces esa plata? Desde los guardias de seguridad de los hospitales. Correcto. Desde el guardia claro. De seguridad está expuesto. La persona que hace los hospitales. Correcto. Los que porque hacen la ellas manipulan toda la ropa de cama, manipulan en los recipientes donde se les da de comer. Y mire, si usted con esa descripción de la cantidad de médicos que hay para atender esta pandemia no entiende, pues ya no entendió que se tiene que quedar en su casa. Por favor, quédese en su casa, porque el detalle es que aquí aplica aquel dicho, no hay cama para tanta gente.